aquí, presentes en el Hotel Marriott, Salón Inglés, en La Laguna, Perla de La Laguna, Torreón, Coahuila, Perla de La Laguna, sucursal del Paraíso, donde las llamadas al cielo son locales. Me acompaña Samir Fernández, ex candidato a la alcaldía de Torreón y actualmente diputado federal, y Tanech Sánchez, coordinador de la defensa del voto en el pasado proceso electoral, y su servidor, Antonio Atolini Murra, diputado local, y les traemos información relevante sobre procesos que están llevándose a cabo y uno nuevo en particular que vamos a arrancar en consonancia con todos los demás compañeros y compañeras, no solo del partido, sino simpatizantes de nuestro movimiento, que es la campaña, como pueden ver acá atrás, Hasta Siempre Presidente. Ciudadanos y ciudadanas, simpatizantes, militantes del movimiento, nos hemos dado la tarea de, a lo largo y ancho del país, hacer actividades que van desde videos de reconocimiento sobre los beneficios que los múltiples programas del bienestar han traído, como también reuniones, pintas de barda y colgadas de lona, para poder dar cuenta en estos últimos días, en estas últimas semanas que quedan de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, despedirlo como se merece. El presidente López Obrador ha sido consecuente siempre con lo que promete, y a partir del 1 de octubre él se retira de la vida pública y se va a la chingada, a su casa en Chiapas. Dice que no va a recibir a nadie, que no va a hablar, que no lo van a invitar, que no va a ir aunque lo inviten a conferencias y a reuniones. Por lo que entonces nosotros, agradecidos con lo mucho que nos ha dado durante casi 40 años de lucha y 6 del inicio de la Cuarta Transformación, vamos a iniciar por lo menos en los 8 distritos federales a nivel estatal, pero pretendemos que por lo menos haya una lona, una barda y un video de alguna o algún beneficiario o beneficiaria en los 38 municipios de Coahuila. Esto no solo es una campaña para Coahuila, es una campaña a nivel nacional. Nuestra dirigente, Claudia Sheinbaum, una mujer electa como nunca antes en Coahuila y en México, está convencida de que el segundo piso de la transformación se construye sobre los cimientos de lo que se hizo en esta primera etapa y, por supuesto, en los amplios años de lucha. Por lo que entonces habrán de conocer, a partir de esta campaña, su servidor, Tanech, Samir y otros tantos referentes en el estado, sobre esta campaña de difusión que da cuenta que detrás de esos 36 millones de votos obtenidos por la doctora Claudia Sheinbaum en esta elección, hay hombres y mujeres convencidos de que este ha sido uno de los mejores, si no el mejor, sexenio para poner por delante siempre a los y a las más pobres. ¿Se va por la puerta grande el presidente? Si por nosotros fuera, no se iría nunca. Pero sí, el presidente se va con una aprobación muy elevada, alrededor del 70%, con una candidata que refrenda el compromiso de la población con el obradorismo, supera incluso el hito histórico que había sido su campaña en 2018. En 2024 tenemos 36 millones de votos frente a los 31, es decir, el mito de los desencantados, el mito de los arrepentidos, el mito de la mayoría silenciosa que no se atreve a hablar porque un gobierno autoritario los sofoca, no es cierto. Un día y en un lugar, 36 millones de personas salieron a votar y refrendaron al obradorismo, la Cuarta Transformación y a la doctora Claudia Sheinbaum como la responsable y la indicada para darle continuidad a lo que hemos llamado el segundo piso de la transformación. ¿Cómo harán para esta campaña? ¿De dónde saldrá el recurso? ¿O quiénes lo aportarán? Le agradezco además a los medios de comunicación la oportunidad de amplificar este mensaje, porque como dije al principio, esta es una campaña que está dirigida a simpatizantes, por supuesto militantes y candidatos, excandidatos, claro, pero es una campaña abierta. Vamos nosotros a pedir la colaboración voluntaria a quienes decidan en su casa, porque además se requiere, digamos, ese permiso, poner una lona. Nosotros tenemos el diseño y habremos de publicarla para que las personas tengan acceso a ello. Tenemos también el diseño, esto de hecho es una barda sugerida, pero este es el diseño que se está utilizando y convocando a nivel nacional a utilizar. Proponiendo. Sabemos que puede ser costoso y difícil poder hacer un fondo de ese color con el difuminado, pero con tal de nosotros siempre expresar el agradecimiento al presidente y desearle buena ventura, vamos a pedir que los ciudadanos lo hagan. A nosotros nos verán, diputados federal, diputado local y coordinador,
muy activos. Nosotros involucrados, presupuestal, material, administrativo y personalmente, claro. Pero no se carga, no recae en nosotros nada más. Es una campaña que busca convocar a todos y a todas, simpatizantes, militantes, para agradecerle al presidente. Eso nos sirve también para estar permanentemente en territorio, pulsando el sentir de la gente y continuar con lo que ahora Tanech Sánchez va a explicar, el ejercicio de las asambleas informativas que tenemos desde inicios de este mes, realizándose en todo el país y en particular en los 8 distritos federales aquí de Coahuila.